buenas noches, amigos. Qué gusto saludarlos, que nos estén dando su atención. Muchísimas gracias. Ya estamos a propósito, que es martes, en esto que es el programa con Fernando Moreno Peña, ex gobernador de Colima, y quien, junto con ustedes, con todos estos reportes, comentarios, lo que nos pongan de texto, seguramente vamos a conocer pues, el devenir de lo que ustedes quisieran platicar con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos sigan, que estén con nosotros, que nos acompañen, que nos animen. Hay muchos temas y hablemos de abordarlos. Nos gustaría que ustedes nos sugirieran el tema. O que nos pregunten lo que quieran. Nosotros no tenemos temas vedados, ni tabú, ni le sacamos al punto. Si alguien quiere hacer una pregunta, tocar un tema, una crítica, con mucho gusto lo puede hacer. De entrada, bueno, los temas nacionales que tenemos, pues está la visita ahorita de los presidentes de Canadá, el primer ministro de Canadá, el presidente de Estados Unidos, que está aquí. Ya se fue, ¿no? Biden. Traduz, creo que se va mañana, también de la Ciudad de México. El choque de trenes, del metro, siguen los accidentes ahí. Estoy escuchando en los comentarios que con los accidentes que se llevan hasta el momento ya van más de 200 heridos y creo que más de 20 muertos, lo que es una cifra. En este último accidente hubo dos mujeres muertas, ¿no? Sí, más de 100. ¿Hubo dos personas muertas en este último? Sí. ¿Dos? Sí. En este sí. Bueno, una chica de 18 años, sí. ¿Una chica de 18? Sí, una jovencita de 18. ¿Y una más grande? Sí. Y otra muerta aparte, se llama Claudia. Sí. Murió políticamente. Sí. La otra. Sí, se cayó. Cayó. Hay que discutir. Pero qué afán. Pero Morena y las autoridades del Distrito Federal de Ciudad de México se han propuesto acabar con el metro porque es neoliberal. Es un metro conservador hecho en el 68 por el gobierno de Díaz Ordaz. Así es. Él lo inició. Contrato con una empresa francesa. Entonces no lo quieren, lo quieren acabar, lo quieren destruir. Pues hace este choque. Y ya. Por eso no le meten dinero al mantenimiento. Exactamente. Pero los tres más graves accidentes del metro han sido en estos 4 años de la señora Sheinbaum. Sí. Quien, por cierto, no estaba en la ciudad cuando sucedieron los acontecimientos delicados. Sí. Estaba aquí en Morelia. No, andaba en Morelia, donde iba a dar una conferencia, cuyo título era explicar políticas exitosas de gobierno. Como bueno, eso, por ejemplo. Fíjate nomás que... ¿Qué contraste? Qué contraste, porque el metro no es una política exitosa. No. Ha sido un fracaso en este gobierno de la Ciudad de México, sí, que hace que los 5 millones de personas que se suban de al metro se suban con miedo, con terror. Ya lo dicen, eso, ¿eh? Y eso, pues, ha tumbado a la señora Sheinbaum. Sí, y luego los gobernadores y las gobernadoras de Morena, ¿no?, firman un desplegado en apoyo a la señora Sheinbaum. Ella no es la víctima. La víctima son los que fallecen y los heridos. O sea, ella no es la víctima, ella es culpable. No es víctima. Y la apoya como si ella fuera la culpable. Sí. Es vergonzoso eso. Sí, realmente sí. La señora Sheinbaum está perdiendo puntos muy duros. Muy duros. Pues a beneficio de otros aspirantes de Morena que también están ya levantando la mano, pues, armando sus estructuras. Mira, a Monreal ya le echaron fuera. Ahí lo tienen dándole vida artificial mientras se discute lo de la reforma, el plan B de la reforma electoral. A Ebrard no tardan en empezarle a pegar. Lo dejaron ahorita con toda la cancha ancha. Sus 5 minutos. Por la visita de los dos presidentes, el primer ministro de Canadá, perdón, y el presidente Biden. Pero no tardan en soltarle la caballería. Sí. Y la señora Sheinbaum, pues, que dice que ya no va a salir ahorita a las ciudades a hacer campaña. Que se va a dedicar al 100 a atender los problemas de la ciudad y del metro. Ah, qué bueno. Pero el accidente fue a las 9:15 de la mañana. Sí, muy temprano. Ella a las 12:20 se presentó en el lugar de los hechos. Porque andaba en Morelia.
El gobernador de Morelia le tuvo que prestar un helicóptero, sí, claro, para que la trasladaran a la ciudad de México, ¿verdad? Y lo que tanto había criticado el gobernador de Michoacán, ¿no? De que ya los helicópteros no iban a ser taxis de nadie, mira. Bueno, de la de las corcholatas es otro nivel. Excepto es taxi de primer, de es primer otro nivel. Nivel. Ahora, al momento del accidente pasaron, desde el momento del accidente pasaron 40 minutos, 40 minutos para que empezaran a auxiliar. Para que auxiliaran a alguien. Ahí está. Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Viendo en este momento. Y bueno, ya se ha ido aclarando. Es un choque por alcance. Por alcance. No fue de frente. Ahora, de acuerdo a las versiones como que en un principio estaba, creíamos. Pero de acuerdo a las versiones que han estado circulando, desde horas de la mañana les habían avisado de que estaba mal esa línea. Estaba fallando. No, estaba fallando el tablero de control. Sí, falló el C5. Sí. Sí, el tablero control. No se veían los nada en los tableros. Así es. Ahí es donde falló. Sí. Ni había gente atendiendo los tableros cuando sucedió el percance, el accidente. Bueno, la negligencia mortal. Accidente, de la señora. No incidente. No, como ellos dicen incidente. El incidente, un incidente menor. Ah, pues qué querían, ¿no? Sí, como el incidente de la Ovidio, línea 12. El de Ovidio es un incidente. El de Ovidio. También, y lo de la señora Yasmín fue una negligencia. Sí. Una que ya está prescrito, ¿eh? Es una omisión. Sí, ¿para qué tanto alboroto? Si ya está prescrito, no sé. Hay que quede. Sí. Sí, y la guerra de Ucrania son juegos pirotécnicos también. Sí. Pues por lo pronto esto es vino, estuvo y se fueron. Pero espérame, con el tema de la señora Cheuma. Falta uno. Sí. El tema de la señora Cheuma. Lo que se acostumbra siempre es que la jefa de gobierno o el jefe de gobierno esté en la cena en esos eventos. Y ofrezca las llaves de la ciudad, nombres de visitantes distinguidos. La escondieron, ¿eh? Sí, claro. Porque iba a ser un reclamadero y iba a devaluar toda la reunión. Con las críticas. La escondieron. ¿A qué vas? No apareció. No apareció. Le aplicaron el ¿a qué vas? Bueno, es lamentable. Y eso ya se está viendo en Colima y en otros lados porque ya aquí, ahora te vamos a comentarlo y te vamos a continuar con lo nacional, se formó el grupo de campaña. ¿Ya salió? No, de Adán Augusto. Ahorita lo comentamos. ¿Sí? El juego de palabras. Quieren jugar con el apellido de López. Ah, que López siga. Que López, estamos a gusto. Estamos a gusto, también. Ahora, a ver. El presidente Biden tuvo cortesías con el presidente López Obrador y accedió a aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero ya no se fue por ahí. Ya no se fue por ahí, ni Trudeau tampoco. Sí. Los dos aviones saldrán, ya salió uno hace rato, el Fuerza 1. Air Force One. ¡Ay, Dios! Ya salió y saldrá mañana el de Canadá por el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya no le quisieron dar idea, le corrieron la cortesía. Y el presidente había dicho que harían media hora de traslado. Sí. Hicieron 1 hora 10 minutos y el reporte es que el trayecto estaba lleno de baches. Y tuvo la cortesía más del presidente. Hora 10 dices tú, porque los periodistas en México dan 1 hora 21. Bueno, pues le está regalando 10. Le regalan 10 al presidente. Llegó la ayuda de pasar. Y luego lo subieron a la bestia. Sí, y el presidente como chiquillo, me da gusto que ande contento. Qué bueno. Como chiquillo dice, ahí me explicó el presidente. No, imagínate ponerle todos esos aditivos a su Sentra o qué marca es. No, Jetta o qué es. Un Jetta. No, ponerle todos esos aditivos al Jetta. Al Jetta no puede ponerle esos aditivos. Jetta, ¿no? Era un Jetta, ¿no? Pero bueno. El presidente estaba feliz contando de que el presidente Biden le iba explicando para qué era cada botón. Este botón es para misiles, este botón gases tóxicos. Y el presidente muy contento con que le explicara. Sí, pero no le dejaron agarrar. No, el presidente le explicó para que no agarrara y decirle, cuidado porque si la pachurra usted ahí sale un misil. Y vas a tumbar el ángel de la independencia volando. Así le iba explicando para que no fuera a meter la mano. Sí, estuvo curioso eso. Pero no. Visiblemente emocionado, así lo relatan la prensa en México,
que estaba visiblemente emocionado porque le dejaron no pantalló, picarle los botones a la camioneta. No, nada, nada lo dejaron. Pero no lo apantalló, que le dice, yo tengo un avión bien grandote, que ríe. Cuando iba a subir le dijeron, póngase las manos en la espalda. No las vaya a mover de las espaldas, porque... No, oye, los cinturones de seguridad están en los... Agárrense de los ustedes de atrás. Tomás le decía así. En el ángel. Pero, bueno, la parte ochusca, ya es la verdad, es la llegada del otro del ministro de Canadá. ¿El primer ministro de Canadá? Es esto. Lo que pasa es que el presidente Biden se hospedó en el Hotel Presidente, en el Intercontinental, ahí enfrente de... que está ahí en Polanco, por la calle de Campos Elíseos, uh-huh. Y por la parte de atrás sale a Reforma. ¿Sí? Y al otro lado está el Hotel Marriott. El Marriott, sí. Donde está el Club de Industriales. Y ahí se hospedaba Trudeau. Y entonces cuando lo llevaban, tenían que pasar forzosamente por ahí, estaba cerrado el paso. Estaba bloqueado el paso. Y como ya no hay Estado Mayor Presidencial, ya no. Se les hizo un caos que tuvieron 8 minutos a Trudeau arriba de la camioneta. Bueno. Y se vio muy chusco lo del policía, ¿no? Pues que... Sí, ¿esto fue el video ese? Sí, por nada más, para que no vean que estamos hablando al aire. ¡Vaya, dar vuelta! Este policía lo conoce, ¿sí? Lo van a condecorar en Canadá. ¡Ay, por pues, Canadá! Lo van a llevar a la policía multada, o... ¿Han salido más? A ver, ponlo. El canadiense Trudeau, ¿sí?, iba a llegar al Club Industriales, que está ahí en el hotel, a un desayuno con los empresarios. Así es. Y se le hacía tarde. ¿Sí? Por eso desesperado. ¿Y el congestionamiento que había? Gritaba, ¿qué dicen de amor? Traigo al de Canadá. Traigo al de Canadá. Grite. El otro pepenado del motociclista para que no se fuera a caer. Total, esa es la parte. Ya es seguramente la anécdota que va a ir a contar allá. A los íntimos, este señor de Canadá. No te apures, ya el video está circulando allá. Bueno, falta ver el día de mañana que se publiquen los discursos. ¿Los acuerdos? Los discursos que dieron en la conferencia de prensa hoy, que se retrasó más de hora y media, la conferencia de prensa, donde dieron la oportunidad de que cada presidente escogiera un periodista de su país para que hiciera preguntas. Entonces hubo tres periodistas. ¿Lord Molecula por México? ¿Quién fue? No, fue una niña de Fórmula de Televisa. Uh-huh. Sí, una mujer. Uh-huh. Y un periodista canadiense y un periodista de Estados Unidos, que les preguntaron cuando ellos hablaron. Hay que esperar mañana, porque no había traducción de una parte del discurso del presidente Biden, como que les falló. El presidente estaba enojado, molesto, se le veía, porque no entendía lo que estaba diciendo Biden. Y a lo mejor quitaron la traducción a propósito, porque Biden pues hizo el reclamo del tema del fentanilo. Sí. El tema de la migración responsable y vigilada. ¿Sí? Y de hecho, eso es lo que llamó la atención, ¿no? Que cuando se estaba dando ese mensaje del combate a las drogas, sale también el mensaje que se manda, las alertas, donde Estados Unidos y Canadá estaban informando a sus ciudadanos que no viajaran a una serie de estados, entre ellos Colima, sí. Viene ahí, que excepto Manzanillo. Sí, por eso no vino Biden. ¿Sí? Iba a venir. Pero se enteró de las broncas de Tecomán, se enteró de las broncas. ¿Qué? No. De Manzanillo, mejor dijo, no, mejor no voy. Se regresó directo. Sí. Más Estados Unidos. Más valió. El presidente insistió hoy en su discurso de cierre
en el tema de convertirse en el líder de América Latina e insistirle al presidente Biden que le invirtiera dinero en América Latina, que no hubiera intervencionismos, que se dejara de lado lo que antes sucedía, que eran gobiernos intervencionistas. O sea, le estaba pegando a Biden. Y en la cumbre, en la cumbre de ayer, en la reunión, hizo lo mismo. En la bilateral de ayer, le dijo al presidente: usted tiene la llave, presidente, para crear, como lo hizo Kennedy en el 62 o 61, crear la, que él creó la Alianza para el Progreso, y usted tiene la llave para crear algo similar que le dé desarrollo a los pueblos de América Latina y que haya una integración. Y Biden le dijo inmediatamente, porque dijo el presidente López Obrador, Estados Unidos ha tenido un desdén muy abierto y muy claro hacia América Latina, no los ha querido ayudar. Entonces inmediatamente lo interrumpió Biden. Le dijo: no, presidente, Estados Unidos ha invertido en los últimos 15 años miles de millones de dólares en el hemisferio americano. Somos el país que más invierte en países de todo el mundo. Y tenemos no únicamente la responsabilidad como nación poderosa que somos, así lo dio a entender, de atender no únicamente América Latina, atendemos una parte de Europa, de Asia, sí, de muchos otros lados. Y hemos invertido mucho, mucho dinero. Así que yo le pediría que nos aboquemos al tema del fentanilo, que ha matado 100,000 estadounidenses. Nos aboquemos también al tema de la migración controlada. Y el presidente seguía: no, es que los pueblos de América Latina y los pueblos de América Latina. Sí, fue muy reiterativo. Es que no se sale del discurso que lleva. Pero bueno, pues que cada nación pues te debe tratar los temas que le interesan, ¿no? Parece que no le interesan mucho los temas de México. Porque en el tema migratorio no le sacó ningún compromiso para millones de mexicanos que están allá ilegales y que no ha habido una reforma migratoria que los beneficie. El presidente López Obrador le dijo: sé que es muy difícil, sé que no se puede, sé que es muy complejo, pero le voy a decir pues que haya una disposición que ayude a millones de mexicanos que están allá de manera ilegal. Entonces el presidente no le interesa mucho el tema de la migración mexicana al presidente Biden. Le interesa a los otros países. ¿Sí? Pues ya le logró Biden de alguna manera, teniendo el resguardo de México para todas esas gentes que están sacando de Estados Unidos. Reiteró: no te corremos a tu país, vete aquí al otro lado. Reiteró y le agradeció al presidente que hubiera aceptado la propuesta de Biden de que aceptara 365,000 migrantes de Haití, de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua en este año. 30,000 por mes, que son 1,000 diarios. Que van a estar expulsados de Estados Unidos esperando en México para hacer sus trámites. No hay un solo apoyo, no hablo de que va a apoyar. ¿Y dónde van a vivir? ¿Qué van a comer? ¿Quién les va a dar la salud? ¿Quién les va a dar la vivienda? ¿Escuela? Nada de eso. México va a asumir, porque México, según el presidente, tiene recursos de sobra. Bien hecho. Y es solidario con los demás de otros países. Pues yo ya estoy viendo, aquí en Colima, no voy lejos, aquí en Colima, ya vete por las avenidas y empezamos a ver, pues yo quiero pensar que son cubanos, fíjate. Inicialmente creí que venían a visitar a los médicos, ¿no? A los médicos cubanos. Pues sí, a saludar a mi cuate, pues a lo mejor aquí está. Pero pues ya se están repitiendo las familias completas, los cruceros, pues pidiendo lo que sea. ¿Pero cubanos aquí? No sé si sean cubanos. Yo digo que son afroamericanos. Hay salvadoreños, hay hondureños. Sí, en la parte de la villa ha habido desde hace años, no es nuevo. Y qué bueno que de alguna manera veamos esa humanidad o ese sentimiento que tenemos los humanos, y sobre todo en Colima, de solidaridad hacia la gente. Porque sí, la verdad da pena, no sé, lástima, ¿no? Pero sí pena
ver la, a las señoras, familias con los niños, ¿no? Con los niños. No, qué bárbaro. Con los niños. Pues la pregunta que inmediatamente te haces, bueno, ¿y dónde se asean? ¿Dónde comen? ¿Dónde? Y pues ahí le pasas, le dan una moneda, le dan una bolsa de papitas, en fin, qué sé yo. Y, pero eso no está bien, no está bien. No, pero te van a dejar 365 mil al año. Imagínate, 30 mil al mes. Al mes, 1,000 diarios. Y México aceptó gustoso, dice que porque eso está muy bien. El tema es, a ver, ¿quién les va a dar educación? ¿Quién les va a dar techo? ¿Quién les va a dar alimento? ¿Quién salud, les va a dar salud? Salud. 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 Eso es lo más relevante. Salud, eso está delicado. Ahora, ¿cuántos estados están gobernados por Morena? 21. Divídeles los 1,000 diarios entre 21 estados, que se los estén prorrateando para que... Ahora le toca eso. Pues ahora le toca. Son 50 por estado diarios. Imagínate qué sabroso. No, son 50 ahí, por mes. Ahí te los mando. Por mes son 1,500 por estado. Y al año, pues estamos hablando de 18,000, ¿no? Pues colonias ya bien armaditas, tal vez en Tecumán. Tal vez en... Los primeros que lleguen aquí a Colima se van al día siguiente. Pero ya. O cuando ven la inseguridad y sí, las balaceras. Sí, vámonos. ¿A qué pasa el tren? Sí, sí. Vámonos. Sí. Fíjate que ha faltado eso, ir a revisar cómo están llegando. Pero mira la desesperación de estos centroamericanos y venezolanos y cubanos que vienen a México, no obstante la inseguridad que hay. Sí. Es más inseguro aquí que en Venezuela. Dice. En México. Hay más muertos. Ellos no habían visto las noticias. Que en Venezuela. Bueno, es que son temerarios. Si ya cruzaron. Ah, no, pues vienen atravesando varios imagínate, países. Tabasco, pues, Veracruz, los que se van por aquel lado. Pues ya no te digo a qué lado de Tamaulipas, Tamaulipas. Grave, Tamaulipas. Gravísimo. Grave. O lo que se vaya por acá, por Sonora, por Sinaloa. No. Pues vamos a ver en los días por venir cuáles fueron en realidad los acuerdos a los que se llegaron. De entrada, Estados Unidos fue muy claro. Vamos contra el fentanilo. Pero estás hablando de... ¿Y qué pasó con Ovidio? Ya no supimos más de... Bueno, a ver, si es detenido ahí en el altiplano, ahí en el penal de donde se fugó el Chapo. Y allá en Jesús María, Sinaloa, hay una protesta de la población reclamando que porque lo detenían, que era un buen ciudadano, que era una gente que ayudaba hecho, a todos. Ayer hubo una marcha, ¿no? Que ayer hubo una marcha y antier corrieron a los soldados que había ahí. Sí, tomaron Palacio de Gobierno. Sí, hay una protesta de la ciudadanía por la detención. Lo curioso es que el gobierno acaba de declarar, el gobierno de México, que están iniciando por armar las carpetas de investigación. No tenían una orden de aprehensión en contra de él. La única orden de aprehensión que tienen es para efectos de extradición a petición de Estados Unidos. O sea, no hay ninguna orden de aprehensión. No, y de hecho se les cae el discurso. Dice que todavía han agarrado en flagrancia, ¿no? Circulando las calles, pues no. Ya se vio que el ataque fue directo a la casa. A la casa. Definitivo. Pues toda una historia que definitivamente hoy reinician con otra, tapando con otro, haciendo otro hoyo para tapar el anterior de Genaro García Luna. Y lo de Ovidio, pues ya lo volvieron a aprender. Va a venir el juicio. Están ahorita seleccionando de 400 prospectos a jurados a 12 propietarios y 6 suplentes. Va a haber 18. Y de esos van a llevarlo a un jurado popular para que defina la suerte de García Luna. Pues a ver también en qué va a terminar todo ese asunto. Sí, hay que ver. Que definitivo. Pues hay más. Detuvieron otro, ¿no? Otro, a uno de... Uno de Beltrán Leiva, pero y que no lo extraditó México. No. Detuvo la extradición. Lo que pasa es que si no lo haces conforme al procedimiento legal, se te cae. Se cae, sí. De hecho... Es el grave riesgo de lo de... De hecho, Estados Unidos tiene hasta el 5 de marzo para enviar las pruebas que justifiquen el pedimento de extradición. Y el juez dijo que si no las tenían a esa fecha, lo dejaban libre. Libre, sí, claro. Porque aquí no tienen nada. Lo dejaban libre. Claro. No, muy normal. Nada más lo van a acusar con su abuelita, parece.
No, va a salir a relucir la chancla, aquella que ya no, no se ha usado últimamente. No se usó chancla. Hay que sacar la chancla, la de la abuelita, para que les den chasclados. Bueno, la abuelita la saludó otra vez el presidente ya, pues sí, Badiraguato, ¿no? Pues sí, pero ella se lo... Claro. ¿Por la abuelita? Por ejemplo, le tiraron su abuelito en Navidad. Oye, vamos viendo, que yo estoy viendo bastantes. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, que están participando ya. Muchísimas gracias. A propósito, estamos en este programa que con ustedes seguramente vamos a enriquecer de muy buena manera. Sí, Jesús, déjame darle la bienvenida a Eva Bueno. Dice, es un gusto escucharlo, los saludo con cariño. Jean Carlos Martín nos deja saludos también. Gabriela Flores, feliz día a todos. Espero que este año que comienza sea mucho mejor. Saludos desde Manzanillo. Gracias, Gabriela. Saludos, ayer estuve en Manzanillo. Ah, ¿sí viste Manzanillo? No, les platico. ¿No estaba la presidenta? ¿Cómo no? La entrevisté a la señora presidenta, sí. Está muy molesta, enojadísima, molestísima. Bueno, ahorita continúa. Que luego les digo. Arturo Flores, saludos, licenciado Fernando Moreno Peña, Isela Yerenas, nos deja saludos aquí, José Anguianos, nos deja saludos, muchas gracias, Miguel Ángel Velázquez Cervantes. Es un gusto volverlo a ver en este exitoso programa, feliz año a todos, en especial a licenciado Fernando Moreno Peña, con su gran sabiduría política. Ah, y me debe mi temo, ¿Quién dice eso? Miguel Ángel Velázquez. Pues no viniste por él, seguramente. ¿Cuándo se lo sacó? ¿De qué? ¿De qué? Y que venga por él, si se lo sacó. Si fuiste a los agraciados, es cosa de que venga. Si no lo tienes, ¿por qué no has venido, Nomás te señálale de qué fue, en qué programa fue, y sí, con mucho gusto. Obviamente, en horas de oficina, También, no, lo entregamos, no nos faltaba más. No, aquí. Es lo que nos sobra, Mario Olivia Salazar, oye, con las preguntas que hace y ahora que le tiran no se lo da, pues no, ¿verdad? No, jamás. Mario Olivia Salazar, buenas. Saludos, Olivia. Bonita noche, excelente inicio de año para todos, saludos. Alejandro Barbosa Fuentes también nos está siguiendo esta transmisión. Roberto Angulo Padilla, saludos al licenciado Fernando Moreno Peña. Gabriel Roberto Angulo Rodríguez nos está siguiendo también la transmisión. Saludos, licenciado Brenda Ríos también está viendo esta transmisión. Muchas gracias a todos ellos. Donatzin de la Guerra, saludos, licenciado Fernando, junto a Don Ramón, un abrazo fuerte, gracias, Noni. A ver, aquí, Carlos Vargas, buenas noches, Fernando, muy bien, Negrete, gracias. Flor Porta dice: saludos, Don Fernando, Chuy, Juan Ramón, feliz año, muchachos, Dios los bendiga. Apenas estoy en recuperación, ha sido un poco difícil para mí, ella estaba contagiada de COVID, sí. Entonces, de verdad, quiero decirte que la estadística, la semana antepasada hubo 180 casos de COVID en Colima y esta semana pasada 340. Se duplicó. Y dos fallecimientos. Sí, hay que tener mucho cuidado. Sí. Siguen vacunando específicamente para COVID. Entre los contagios vi que hay menores de un año de edad. No, pues ahí de todas las edades. Sí. Y acaba de recomendar la Organización Mundial de la Salud volver al cubrebocas en los viajes de avión largos. Sí. No, y sería bueno. Y donde haya aglomeraciones también. Donde haya aglomeraciones. Insisto, siguen vacunando para el COVID aquí en Colima, en la ciudad de Colima, San Fernando y la que sube al Liste, ¿se llama qué? Ignacio Sandoval. Entonces, en esa esquina, hasta eso hay dos personas, dos enfermeras muy, muy prácticas. Creo que por ahí fuiste tú también, ¿no? Yo fui a vacunarme ahí contra la influenza. Ah, contra. Yo le dije, me mandó Fernando que aquí vacuna, sí, se pásele. Y que te ponen la abdomen. Me atendió una enfermera, hija de Julito Santana. Ah, sí. Y me atendió ahí y otro muchacho. La noticia que de una vez para que ni le duela es que me fui a poner la del Chocomil. ¿Cuál es esa? Abdalá. Ah. Así que hoy ando medio mareadón porque me dieron mi mojito. ¿Te pusiste la vacuna Abdalá? Abdalá. Así que voy a ver. Quise experimentar si amanezco por la mañana, vuelvo a decir que es un maromo. Si amanezco, cuerdo, es que. O sea, están poniendo la Abdalá aquí. La Abdalá nada más. La cubana. Y a los que hacen. Pero no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud. No, pero con el mojito. Me dieron mi mojito, sales con ritmo. No, sales. ¡Ay, chico! Y luego ya, curioso. No, es la Abdalá, De una vez les aviso para que no se sientan engañados. Si va a ir a ponérsela, es la Abdalá. No hay de otra. Así que ahí eso sí no le dicen que no, fórmense y ahorita se la ponen. ¿Y hay mucha gente? Pues a mí me tocó una fila como de 5. ¡Oh, mira qué valientes! Ahí están. Pero sí vale la pena
yo diría de los, pues no sé si sirva o no sirva, ya le diré yo, pero sí esta vacuna. No, yo no digo un refuerzo. Que no, yo no digo que no sirva. No, en la forma como nos sirvió la otra, sí, las anteriores. Yo lo único que digo es que no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Bueno. Y eso debería decirlo el gobierno mexicano. Pues no lo dice, simplemente te dice, ¿quieres vacunarte? Te vacuno y te vas. Oiga, ¿cuál es la? Ah, pero te dan tu ramito de hierbabuena. Hierbabuena con, sí, sí, con ron. Dice, mire, no, te dan la receta. Con esta receta no es para medicina. Una cucharada de azúcar que tú dices, ah, para que quitar un mal sabor. No, es lo que le pueden. ¿No? Bueno, ya sabe, vacúnese, por favor, si no lo ha hecho. Y si ya lo hizo, la 1, la 2, la 3. ¿Cuál tienes tú, Fernando? Yo tengo 4 Pfizer. ¿4? Ay, presumido, y Pfizer. No, bueno. O sea. Tú tienes una rusa, una yo, no, China. Yo tengo, hoy me tocó la de Chocomilito, porque fíjate, la primera fue Pfizer. La segunda, AstraZeneca. Eres como la ONU, tienes de varios países. Sí, tengo de varios países. Nación, está bien. Yo no discriminé. Es un diplomático de la ONU. Aguas, vacúnese. Yo sí se lo recomiendo. Vacúnese. Nada más ahí y en la casa de día donde está la delegación actualmente del ISSSTE, que viene a ser del hospital del ISSSTE al otro lado. Ahí también están vacunando. Ahí nada más en esos dos lugares, en la ciudad de Colima. Así que, para que no se vea engañado, esos dos puntos llega y se la aplica, no hay ningún problema. Está bien. Ojalá. Pues mañana ve por otro refuerzo. No, voy a ir por el mojito. A ver qué tenemos ahí de nuestros seguidores que sí. Plantean. Isca Morales, buenas noches, la vida es un milagro. Georgina Gina, saludos licenciado, feliz año nuevo. Carlos Barca dice que el Sheinbaum está apoyando a Yasmín. Flor Porta nos dice que el choque de trenes también se está dando en los candidatos de rumbo a la presidencia de Morena. Los aspirantes. Sí, claro. De trenes y de cabús. De todos los nombres. Espérese, los cazuelazos empiezan a medio año. Carlos Garibay está viendo esta transmisión. Saludos, doctor. Saludos, Carlos. Tenemos a Carelli, dice buenas noches. Saludos al licenciado Fernando Moreno. Saludos, Carelli. Zuli BL, buenas noches. Saludos a Vector, licenciado Fernando Moreno Peña. Carlos Vargas nos dice que López Obrador no aprovechó esta reunión para generar cientos de miles de empleos en México. Dice que vive los años 70 del siglo XX, Lourdes Ocampo, buenas noches, nos deja saludos, Elena Rodríguez Campos, buenas noches, es un gusto escuchar tan excelente programa y los importantes temas que nos comparte el licenciado Fernando Moreno Peña, gracias, Dios lo bendice. También tenemos aquí a Noni de la Alguera, nos deja saludos, gracias Noni Chocorita Centeno, saludos con afecto, licenciado Fernando Moreno Peña. Isca Morales también, feliz año Fernando y al equipo, gracias Gloria Luz Meneses. Buenas noches, saludo con afecto al licenciado Fernando Moreno Peña y a los conductores, excelente programa. Y Flor Porta dice que le va a marcar por teléfono que tiene un asunto con usted. Fíjate que el presidente López Obrador le agradeció a Pierre Trudeau las visas que está dando para trabajadores del campo y otros más, que no todos del campo, mexicanos. Les otorgó este año que terminó 25,000 visas y ofreció otorgar otras más. Canadá ocupa al año 500,000 de trabajadores migrantes. Ese es su déficit que tiene. Y Estados Unidos 1,000,000. Entonces, ¿por qué no deja pasar a los? Bueno, lo quieren hacer de manera ordenada, pues no lo quieren hacer que cada quien decida irse a la frontera y de ahí pasar. Por eso quieren que la gente desde sus países haga la solicitud. Sí, sí, sí. Y de esa manera pasar. Los que no lo hacen así y se vayan a la frontera y quieran pasar son los que regresan a México. Pero los que desde sus países de origen envíen una solicitud y tengan en Estados Unidos un patrocinador, o sea, un familiar o una amistad que los reciba, son los que entran al programa. Se ocupan esas dos cosas, que no vayas de manera ilegal a meterte por la frontera, sí, que tengas alguien que te sino que hagas la petición desde tu país de origen y que tengas un patrocinador que te reciba. Así es. Y está muy abierto el gobierno de Canadá. Los norteamericanos ocupan 1,000,000 al año para cubrir su déficit. Ahora, fíjate que estaba planteando el otro día en un programa que se están yendo hasta Canadá, donde fácilmente te reciben a trabajar. No hay visas. Trabajan un rato,
no sé, tal vez metió año, un año, y de ahí se brincan a Estados Unidos. Sí, sí, porque es más dura la frontera del sur, acá la de Tijuana, la de Juárez, que la frontera de Canadá. Ya te dejan pasar sin mucho problema. Exacto. Muy bien, Ángel Túñez Barajas está viendo esa transmisión. Saludos, Ángel. María Elvira Ceballos Acosta nos deja. Saludos, Elvira. Elige Oldama también está viendo esta transmisión. Muchas gracias a todos ellos. Es parte de los mensajes pues, que tenemos. Oye, hoy llamó la atención en Tecomán. ¿Qué pasó? ¿Alguien puede explicarlo con manzanitas? ¿Qué exactamente pasó? Pues mira, hace días. Para Navidad. Yo no, para había sabido que el ayuntamiento tenía la intención de desarrollar lo que era el Panteón Viejo. ¿Rehabilitarlo? Ese panteón ya no funciona como tal. Es un gran predio muy grande, y van a hacer unas vialidades, y van a hacer algunas obras. Y hubo familiares de personas que tienen ahí los cuerpos de sus familiares que se oponían. Claro. Porque abajo pues están enterradas las familias. Claro. Entonces se oponían a eso. Y había un diferendo pues entre una parte de la población que tenía familiares ahí y el ayuntamiento. Y parece que hoy el que fue candidato a alcalde. Regidor, ¿no? Ahorita regidor. El regidor. Aguiano, el Chamuco Aguiano. Sergio Aguiano. Fue al lugar de los hechos precisamente. Le dijeron, está una máquina protesta, queriendo en protesta, porque una máquina ya estaba abriendo ahí, pues bueno, abajo ahí, según eso, las fosas, ¿no? No hay muchos familiares que ahí los tienen. Y fue en apoyo de eso, y ahí estaba la policía, y hubo un diferendo con la policía. Creo que le tocó el arma a uno de los policías que estaban ahí, y eso generó una reacción, una respuesta donde lo detienen. Tiene fuero, ¿eh? Sí, o sea, pero se le violaron el fuero, definitivamente. No, se lo llevaron de cantarito. Fuero, le dio para afuera. Fuero. Y como regidor tiene fuero. Bueno, ya salió seguramente. No lo sé. No, yo tampoco. No. Alguien de ustedes sabe, se hablaba hasta de consignarlo, y bueno. Sí. No, sí, hay que quitarle el fuero primero, si no, como no. Claro. Claro, ahora, ¿qué delitos les van a imputar? Van a fincar. Sí, imputar. Porque están comunicados, ahora, con el ayuntamiento de Tecomán. ¿Hasta dónde es posible que pueda hacerse eso? Meter la máquina, haz de cuenta, aquí en el Panteón de Colima, para cruzar de la colonia de aquel lado hacia la de acá. Pero para empezar, los terrenos se te vendieron. Donde están tus seres queridos son tuyos. Sí, son míos. Estás pagando la renta. Yo pago la propiedad. Sí. Cada año se paga una mensualidad, una anualidad. No, pero no es el comunicado. Yo lo que tengo. Es el comunicado, dice el ayuntamiento de Tecomán lamenta los hechos ocurridos en el Panteón Municipal del Recuerdo, en los que se vio involucrado el regidor Sergio Anguiano. Intentó arrebatarle un arma de fuego a un elemento de la policía que se encontraba en ejercicio de sus funciones. Las autoridades municipales se hicieron apego a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pondrán al servidor público a disposición de la Fiscalía General del Estado para que esta instancia proceda conforme a derecho y determine las acciones legales correspondientes. No sé si ya quitarían el fuero en Colima, pero el regidor debe tener fuero. Bueno, no fue de las cosas tú que vives. Sí, lo quitaron. Sí, lo quitaron, pero tienes que seguir el proceso de cualquier manera. O sea, no es de que ya no existe, no. Si tienes fuero, se promueve y se agiliza para que te lo quiten. Pero el fuero todavía existe. Bueno, tal existe que a los diputados y al ayuntamiento de la villa, bueno, a algunos funcionarios que están en funciones, les siguen un juicio político para quitarles el fuero, ¿no? Exacto, sí. Y ponerlos a disposición, ¿no? Pues quién sabe. ¿Quién sabe si aquí se haya quitado el fuero ya, ¿eh? En muchas partes se quitó el fuero. Morena promovió que se quitara el fuero. Bueno, pues algo está pasando. El caso es que se armó la reyerta, se generaron jaloneos, dichos y dimes y diretes. Lo treparon a la camioneta de Castarito. Pero no es un delito grave tampoco, ¿no? No. Fue no, bueno. No, y yo creo que no intentó quitarle el arma. No. En el video que yo vi, una acción que yo vi, pareciera que dio un mal paso el regidor y al iba a caer, y al caer se le agarra la cintura al policía. Sí, no tanto que quisiera quitarle el arma, yo creo que no cualquier persona acuerda
pues no le vas a querer quitar un arma cuando hay otros elementos presentes, ¿no? No es un regidor del ayuntamiento, ¿no? Es un regidor, o sea... Que estaba interviniendo a favor de familias. Entonces, querían de familias que protestan, exacto, por ese hecho, ¿no? Sí, que les han pedido el apoyo. Y cito, ¿se puede o no se puede hacer esa obra? ¿Quién sabe? ¿O qué tendría que haber hecho el ayuntamiento para evitar situaciones de ese tipo? Bueno, yo entiendo que... Legalmente. Salvo, claro, que alguien tenga otra opinión, que tienes tú derecho a tener ahí a tus familiares al por, perpetuo, al perpetuo, sí, ¿no? Con lo mínimo 99 años, ¿no? Sí. El tema es que dispusieron cuando decidieron cancelarlo. Debe de haber un decreto que dice que hasta ahí tuvo vida útil, que hasta ahí tiene vida útil, o si les ofrecieron un espacio donde concentrar, así, donde reubicar, sí, donde reubicarlo, ¿no? Es un tema más bien de sensibilidad, porque más que legal, es un tema de sensibilidad, porque al final tú metes la máquina, como dices, a un predio donde están los restos de tu familia. Sí. ¿Verdad? Entonces, aquí fíjate lo que sucedió eso ya. Ya sucedió aquí en Colima. San Francisco de Almoloya. Para cuando se abrió la avenida. Sí. Pero era el panteón ahí. Claro, sí. Era el panteón. Ahí era el panteón. Y ampliaron la avenida. Pero en la colonia, ¿no? Ampliaron la avenida de Pino Suárez hacia arriba, que es la avenida de los maestros, si no estoy mal. Sí, la de los maestros. Entonces, esa se amplió a cuatro carriles. Y, es más, la máquina se clavó en una fosa, se fue. Sí, sí, sí. Y por eso decían que encontraron los túneles. Encontraron los famosos túneles de los cristeros. Lo que pasa es que ahí era convento. Sí. A un lado estaba el convento. Era el convento y encontraron ahí cuerpos. Lo que no cuerpos tenía. De monjas, de etcétera y demás. Sí, los clérigos, los... De niños también encontraron. De todo, ¿verdad? Dijeron todo ahí. Y entonces, pero no es que fuera panteón. Ah, ¿qué? Claro. Entonces, ¿qué era lo que estaba enterrado? No, era un panteón clandestino, no reconocido, como tú digas. Que anteriormente no. los templos se utilizaban para algunos casos sepultar personas, ahí. Así la salud. Ahí están los restos del general Manuel Álvarez, ahí está la tumba de él. Pero son excepciones, son excepciones. Sí, son excepciones, pero se utilizaban espacios religiosos para... Bueno, el punto está en que cuando se abrió esa avenida, se metió a la máquina y la abrió. Pero no era panteón, ¿eh? Bueno. El que sí era panteón era el de los gringos. También. Y si sí, que ahí que no había gringos. No había gringos. La mayoría eran alemanes. Eran extranjeros, sí. Como eran extranjeros, la gente hacía el panteón de los gringos. De los gringos, era el panteón de los gringos. Sí. Exacto. Bueno, ese sí era panteón. Y ya ves, lo preservaron, lo enrejaron como espacio de descanso, ¿no? Los que quieren. Ya ahorita ya quedó como un espacio público. Bueno, porque ahí había enterrados familiares del ingeniero Carlos Vázquez Oldemur. Sí, sí, sí. Había Oldemur, había Vogel, había Sachs, sí, había varios de origen alemán. Sí. Entonces los hicieron... Drum, incluso. No, ellos son franceses. No, pero también creo que ahí hay gente, ¿no? Entonces, no. Solo... Ana Martel ahí estaba, ¿no? Se hacen los restos de él. Es apellido francés. Sí. Martel es francés. La mayoría eran alemanes y todo lo preservaron mediante un decreto del ayuntamiento en tiempo del ingeniero Carlos Vázquez. Entonces, conclusión. Después de ese, ¿qué otro panteón hemos tenido en Colima? ¿El actual? ¿O hubo otro antes? Bueno, acuérdate que en el panteón actual, la parte antigua, sí, hay tumbas de 1860. Sí, sí. De hecho, ahí están los restos de don Ramón de la Vega. No, pues sí, y de la familia de la Madrid, ahí es una del siglo anterior. Siglo antepasado, sí. Antepasado. Sí, hay tumbas muy, muy antiguas. Sí, sí, es cierto, sí. Y no han buscado hacer otro nuevo panteón, excepto los privados. Bueno, ya hay particulares. Los privados. Ya hay privados. Nada más los privados. Ya hay privados y ahora la incineración también. Ayuda mucho. Ayuda a que no sea tan acelerada. Sí. La densidad que en un momento dado le puede causar un panteón. Pero ya con las reformas legales también ya ahora no votan los muertos, entonces ya ahora no hay. Ya no hay necesidad de estarlo sacando cada 3 y 6 años, ya no es a relucir. Pero bueno, yo creo que es un tema
pues de sensibilidad de Tecomán, ¿no? Independientemente de la legalidad, es un tema de sensibilidad, ¿no? Ahora, ¿eso motivó el cierre o motivó el cierre el asunto del regidor? Porque decían que el cierre lo había motivado la inconformidad que existe de ciertas colonias de que la policía ha ido de manera, pues, como va la policía, ni modo que vaya y te pregunta, oiga, disculpe, podemos ayudarnos aquí a resolver un asunto. Entonces, que ha ido la policía y les ha generado inconveniencias a muchas familias en ciertas colonias. Y de eso inició la manifestación en la mañana, según yo empecé a ver los... Sí, al parecer empezó con una cosa y después... Y luego ya se le sumó lo del partido. Habían matado a un policía hace unos días en Tecomán, ¿no? El sábado creo que falleció. El sábado, pero no, nada tiene que ver con eso. Un comandante de Tecomán, ¿sí? O un subcomandante de Tecomán, ¿sí? Un mando bueno, de la policía ahí en Tecomán. ¿Pero qué nos dicen? ¿Sí? Ahorita Leonel Ramírez Vega, saludos para el licenciado Fernando Moreno Peña. También nos dicen aquí que... Si fueron a la celebración del Señor de la Expiración... Hoy fue... En un evento que no nos vieron, que sí vieron en el rancho de Villa, ¿no? De Colima. En el rancho de Villa o lo de Villa, no sé quién le cambió, que ay, díganle lo de Villa, porque el rancho de Villa se oye muy feo. Es el rancho de Villa, ¿no? Rancho de Villa, sí. ¿Y por qué se llama o así? De lo de Villa, ¿cuál? ¿Por qué se llama así? Rancho de Villa. ¿Ahí vivió alguna familia Villa? No sé, debe ser tal vez. Uy, el rancho de Villa, ¿no? A ver, algún historiador. Acuérdate de las primeras colonias de Villadámares, la colonia del Valle, era porque era un predio del general. Ah, pero ahí vivía el coronel del Valle. Sí, sí. Entonces ahí era en razón de eso. La primera colonia, por eso se llama. Esos predios eran de la familia del coronel del Valle. Sí. Entonces, la Emiliano Zapata también. Ahí pasó Zapata. Eso fue otra cosa. Bueno, si había algún historiador que nos ilustre, con mucho gusto. Y lo que sí creo que fue la última ceremonia que se iba a tener en el actual santuario, ¿no? Del Señor de la Expiración, porque creo que lo van a derruir. Pues dio declaraciones el párroco. Quedó mal con los temblores. Quedó mal con el temblor. Muy mal. Creo que fue la última, ya no sé cuándo empiezan los trabajos, pero que lo van a derruir. Es que bueno que hagan uno nuevo, tiene mucha sí, porque tiene mucha peregrinación, tiene mucha afluencia, la seguridad de las personas, mucha devoción de la gente ahí, que bueno, y una gran tradición además. Eso, una gran tradición, sí. Exactamente. Bueno, ¿qué más nos dicen? Es lo que tenemos hasta ahorita, sí. Bueno, pues... Que renuncie el fiscal García. Ah, bueno. ¿Y eso por qué? Pues por lo que sea. Ya, hoy hay una comunicación de la fiscalía sobre el tema del doctor, ¿no? Sí. El sí. Patólogo que falleció, Iván, ¿no? Sí. Sí, y el fiscal dio una video. Dan a conocer que ya tienen identificadas a las personas, ¿no? Que cometieron el secuestro, ¿no? Sí. Hablan de eso, ¿no? Sí. Sí. Hablan de eso y de que están ligados también, creo que a otro secuestro y otro asesinato. Y otro asesinato. Entonces es una información. Punto, por favor, ¿por qué? Una información valiosa porque quiere decir. Termina que, un asunto. Que ya que lo van a clarificar, pues. Exacto. Que es lo que la familia ya últimamente es lo que demanda, sí. Ya, ¿no? O sea, sí. Además que se aclare y que... Lo que sí tiene sus puntitos negros, que no sé si vieron ustedes a finales de semana. ¿Esos son los detenidos ya? Sí. ¿De lo de Tecomán? No. No, de lo de... No, del doctor. Ah, de lo de acá. De los del crimen del doctor, ¿no? Sí, es correcto. Son dos personas, ¿no? Sí, masculinos. Son masculinos que creo que vivían en qué, en Villas Providencia. Bueno, pues ahí ya avanza la investigación, ¿no? Entonces sí, qué bueno, ¿no? Pero bueno, quien había pedido la salida era la presidenta nacional de Manzanillo, ¿no? Sí. Y de los puntos negros que trae el fiscal ahorita está una publicación que hubo hace 2-3 días en un medio de comunicación. ¿Se acuerdan ustedes que había una persona desaparecida que era el trabajador de la Delegación del Bienestar? Estuvo 4 meses en la morgue, ¿no? Que lo localizaron 2 meses después de que lo habían denunciado como desaparecido y lo tenían guardado ahí en el CEMEPO. No sé por qué razón se dieron cuenta de que ellos lo tenían. Sí, habían archivado. Puesto una manta pidiendo esclarecer el hecho y les quitaron la manta ahí de la Delegación del Bienestar, ¿no? Y ahora se enteraron que tenía algunos meses que ahí estaba. Bueno, cuando menos ya también ya lo hallaron. Sí, yo creo que ahí sí los legisladores deberían hacer algo para fincar responsabilidades, porque eso es negligencia. Bueno, todo está en la ley. Más que fincar responsabilidades, no se ocupa ampliar el número de personas dedicadas
a esclarecer. Ocupas personal. Sí, claro. Pues sí, ¿no? Pero no es la primera ocasión. ¿Cómo sabes si es Pedro o Pablo? No es la primera, sí. Bueno, a los dos días, todavía tu cuerpo no está deshecho. No, 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 pero mira, para la búsqueda de víctimas, se da el caso que son los familiares los que participan en la búsqueda porque no hay, sí, porque no hay personal. Pero en este caso lo localizaron dos días después de que se había interpuesto la denuncia. ¿Que ya sabían que estaba ahí? ¿Qué? Lo localizaron al joven este y se lo trajeron a las instalaciones. Entonces, en dos días tu cuerpo no está deshecho como para que no te ubiquen. Y si tienes fotos de cómo estabas cuando desapareciste, yo creo que ahí fue falta de trabajo de alguien que responsabilizarte, que viera fotos de desaparecidos o no. Y si no lo hacen, pues yo creo que deberían confrontar. Tiene que haber fotos. Más médicos forenses o personal forense tendrá. No los debe. No, no corresponde. No, a ver, no corresponde el personal con el número de homicidios que no se han presentado. No es el primer caso. Acuérdense que hubo una jovencita que también duró, no sé, más de un año que la Porque sepultaron. Más que contratar personal, es como en el hospital, por ejemplo. En la pandemia se ocupaba mucho personal, no lo contrataron. Así es. La violencia te genera también, porque todos los heridos de bala van al hospital regional o a los hospitales civiles de Manzanillo, de Tecomán. No van a las clínicas privadas, no. Ni al seguro, porque no los admiten. Por ley tienen que ir a los hospitales públicos. Sí, no, es el Ministerio Público. Al Ministerio Público. Entonces, eso hace que el consumo de medicamentos para tanto baleado deje sin medicamentos a mucha gente que antes, cuando había más seguridad, no sucedía. Sí, no, porque ahora no tienes nada, porque hay un gran uso, un gran consumo de antibióticos. De antibióticos, gasas. Gasas. Medicamentos, pues. Desinfectantes. Hay, se usan mucho. Sí. Santiago Hugo 7, ¿no? Los artículos de curación. ¿Qué es lo que sucedió? Es lo que decían que estaba sucediendo en Culiacán después de lo de la detención de este joven Ovidio, que los médicos estaban denunciando que fueran a resguardarlos porque querían llevárselos, ¿no? Al parecer los malandros, sí. Para que atendieran a sus heridos, querían llevarse médicos y enfermeros. Hubo 29 heridos. 29, sí. Esos 29. Son los que quedaron acá tendidos, quién sabe cuántos más habían quedado guardados. Eso. 29 muertos, perdón. Sí. 19 detenidos y 21 heridos. Sí. Pues yo nada más concluyo el comentario de que cuando se inauguró el C4 de Villa de Álvarez, nos invitaron, fuimos a ver su CEMEFO y estaba orgullosísimo el secretario de Desarrollo Urbano, el tecomense Lalo Gutiérrez Navarrete. Estaba feliz, contentísimo y muy orgulloso que tenía 6 cajas para guardar ahí fallecidos. 6. Sí, pero ahora en un día los tienes. ¿Tú crees 6 para qué? No, por eso, ahorita en un día los tienes. Así es. Entonces si te van acumulando. Te van acumulando. Y yo siento que ahí sí deben de poner los diputados atención en darle más recursos. No, si los diputados no dan recursos. No, pues es que el gobernador. Hay un proyecto de presupuesto que presenta el Ejecutivo. Ahí está. Y si desde ahí no está diciéndoles que quiere destinarle más, pues no puedes hacer ¿Cómo los obligas? Aunque los diputados quisieran. No. Ellos han insistido que se les debe dar más recursos a salud. Pues tanto que le quitaron lo de los gastos catastróficos que tenían antes, sí. Para los enfermos y ayudas. Todo eso se lo quitaron. Bueno. ¿Qué más tenemos? A ver. Pues ahorita yo tengo. ¿Cómo anda la política local? A ver. De la política local les anuncio que mañana usted, señor padre de familia, de una vez vaya tomándolo en cuenta en los medios, en las redes sociales, se habrá de dar a conocer mediante una conferencia de prensa a las 10:30 en la Secretaría de Educación Pública todo lo correspondiente de cómo van a ser las inscripciones de nivel básico para el próximo ciclo escolar. Mañana lo dan a conocer, 10:30. Ya para lo de julio ya empiezan las. Ya van a empezar en febrero. Preinscripciones. Son las preinscripciones, pero que de hecho ya son las inscripciones. Ah, está bien. Así que si usted está interesado de saber de sus hijos que van a ingresar al básico, esa es una oportunidad mañana, 10:30, en cualquiera de las redes sociales. A mí me llamó la atención, y lo decía también, de que en estos 10 días que llevamos del año,
la gobernadora no ha hablado de temas locales, se la ha pasado nada más a repartiendo las credenciales del bienestar, como si fuera la delegada. No, hoy habló del recorrido que anda haciendo para ver si de veras se están revisando bien y haciéndose todo lo que anunció en los centros de salud. Pues una cosa es que lo diga, porque yo no creo que no lo han visto en ningún lado, sino yo lo encontré ahí en el centro de salud del parque, no sé cómo se llama ahí, el que está el parque enfrente. La uno. Que por cierto, ya ves, ha funcionado como hospitalito, porque que no tiene daño, pues es un edificio nuevo. No, el nuevo edificio. No, ¿cuál? Está remodelado por fuera. Lo rehabilitaron. Es un edificio ya muy antiguo, muy antiguo. Ocupa aires acondicionados, ocupa un montón de cosas que es lo que le han estado haciendo. Y ahí era el centro de vacunación antiguo, ¿no? Ahí era donde vacunaban únicamente. Para pasar de secundaria o prepa, cuando te escuela. Vas a sacarte el escalón, el cisne. Ahí te hacían los exámenes médicos para las escuelas. Ahí. Y ahí se pegó el cisne, después de aquel robo doble. De cuando lo sacaron del Cerezo. Ahí se ve en una foto visitando. Ahí estuvo en ese centro. Qué bueno, porque no hubo mensaje de Año Nuevo, no hubo mensaje de Reyes Magos, no hubo nada. No nos defiendes, por favor. Y dale de bien, ¿te parece esa? A los moléculas, ¿sabes? No, no es defensa. Dices que no baño. Pues ahí estuvo la ceremonia en la mañana. Mira, recibió la vacuna Abdalá. Entonces, y no me dio ni la vacuna Abdalá. Está ahorita bien, está bien. Está agradecido. Está agradecido. No es agradecimiento, es mi dinero. Yo pago impuestos. Así que me la dieron. Pero pues en la política local, ¿qué tuvimos? Que el domingo se instaló el Consejo Estatal, el Comité Estatal, que va a estar trabajando en favor de la candidatura o precandidatura del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Adán Augusto López. ¿Cuál es el lema? Estamos con López Augusto. Augusto. La representante estatal, ya se lo habíamos anticipado aquí, que iba a ser alguien de la familia Yáñez, por la cercanía de César Yáñez. Porque César es subsecretario de Gobernación. Claudia Yáñez, exsecretaria. Nombraron a Claudia como coordinadora estatal, ¿no? Como coordinadora estatal. Vemos que hay una alianza con la presidenta municipal de Manzanillo, estuvo presente en el evento que... Ah, ¿y estuvo en el parque en el evento? Aquí en el parque, ¿no? Sí, ¿cómo estuvo el evento? ¿Hubo mucha gente? Más o menos, sí, ellos calculaban unos 500, tal vez, yo creo que un poquito menos, pero bueno. El graderío no se veía desolado, pero también estaba lleno así como que... La foto salió, ¿no? Entonces vino la presidenta municipal, vino la secretaria del ayuntamiento, Marta Cepeda. La coordinadora de Manzanillo es Marta Cepeda. Marta Cepeda, se nombraron los coordinadores por municipios. ¿Quién quedó en Tecumán? Por distritos. En Tecumán no lo ubico el nombre, no es una persona. ¿Alguno de los Vázquez, no? No. Pues ellos van a todas. Seguramente van a jugar con... Ahí está. ¿Quién le toma la protesta a Claudia? Es la coordinadora nacional de los jóvenes de Morena. Ah, mira. Es una jovencita que vino ¿cuál es para este evento? Los construyendo el futuro, destruyendo esto. De Morena. ¿Y no fue Vladimir? ¿No fueron todos ellos? No fueron ellos. No, ¿No andan con Augusto? No, ellos. ¿Con la señora Chauvin? Ellos ya traen su etiqueta bien puesta. Ellos están con Claudia. Con la parte oficialista, hay que señalar. ¿Cuál oficialista es Claudia? Dilo su nombre. Ahí están los demás. Comité. Es Claudia Sheinbaum. ¿Quién es el coordinador representante por Colima, por la ciudad? ¿De no quién? No tengo la relación. De Colima. Mencionaron a un... Se decía Rogelio Pizano. Yo cuando lo presentaron, yo escuché que dijeron Roberto Pizano. Entonces me queda la duda si es Roberto o es Rogelio, pero es uno de los Pizano. Pero empieza con R. No, y es uno de los Pizano. Bueno. Entonces, sí, de Colima es Roberto o Rogelio Pizano, ¿no? Pues ellos son amigos de los Yáñez. Sí. Estamos hablando del Augusto. Sí, el grupo sí, de Augusto. Sí, del grupo de Augusto. ¿Y con Ebrard? No, con Ebrard, es este muchacho Gaitán, el doctor. El doctor, Gustavo Gaitán. Gustavo Gaitán, por un lado, esa es una vertiente. La otra vertiente la trae Mariano Trillo. No, y el de Manzanillo. Rogelio Salinas también, es el grupo de Manzanillo. Y hay otro grupo también. Y el grupo de Chema, pues es todos los que... Todo gobierno del Estado. Todo gobierno del Estado, ¿no? Sí. Ah, sí. Sí. Sí, claro. ¿Y tú? No, pues yo estoy viendo... Bien, gracias.
Le íbamos a ir a Montreal, pero no, a Montreal, pero no lo dejan. Oh, qué caray. Entonces, bueno, hay que buscarle un local. ¿Y cómo ven esta conformación de este comité? O sea, la presidenta municipal de Manzanillo ya se definió. Sí, sigue siendo el choque que existe entre el gobierno del estado y Manzanillo, ¿no? De ahí se ve. No, nomás el gobierno, contra el Congreso, ayer fui, fue la presentación de lo que va a ser el carnaval ahora, en estos próximos días. Ah, viene Ximena Sariñaga. No, un show de primera. De verdad, un evento. O sea, el pueblo pan y circo, ¿no? Sí, claro. No, se llama circo, es más. Se llama circo. Pero a ver, ¿qué tiene que ver el Congreso? Ella me dijo en la entrevista que está en video. No, ella trae un pleito casado. Dice, el problema está en el Congreso. Me bloquean por todos lados. No me dejaron autorizar. Hubo declaraciones muy fuertes. El cabildo no me dice ni sí ni no. Y pues, me tienen en ascuas, aquí. Que por todos lados. No la tienen en ascuas. No le aprobaron que cobre predial. Pero eso no lo aprobó Morena. No lo aprobó Morena. Porque la Comisión de Hacienda, que preside la diputada, proponía que sí, Lizzie, se le autorizara. Aprobó en la Comisión de Hacienda que sí. Sí. Se le autorizara. La mayoría de Morena y sus aliados. A la presidenta de Manzanillo que se le autorizara. Bueno, para que de una vez se tranquilice. O sea, la comisión se lo aprobó, pero ya en el pleno, con los votos de Morena, se le fueron en contra. Pues la situación final es, oiga, y finalmente, ¿está cobrando o no está cobrando el predial? Pues claro, está cobrando. Claro. Dice, la gente va, lo paga y pues ya cuando autorice ya me dirán si es el presupuesto del año pasado, el que voy a aplicar, o el nuevo, que si lo aprueban los del cabildo. Dice, pero la gente está llegando. Ah, bueno, está muy bien. Así. Igual que aquí en Colima, igual que en la villa, que por cierto, de verdad, somos buenos los colimenses para pagar, ¿eh? Largas filas para ir a pagar el agua. Parece que están haciendo con drones la determinación. Con un dron te ven qué mejoras tiene la casa o el edificio. Ah, sí, ya sí. Están sacando. Sí, ya lo están haciendo con drones. Ya está más facilito. Sí, sí. Está bien. Lo están haciendo así. Sobre todo para ver cuántas albercas tienes. Ha incrementado el predial alto, ¿eh? Sí. Sí, precisamente es parte de lo que. No corresponde con la inflación. Es el problema. Definitivamente que no. Está sobre. En todo el municipio está muy alto. Sí. Manzanillo, incluso se hablaba de que venía hasta un 300% más de incremento. Por eso es de que decían los de Morena que no podía aprobarse en una sola emisión, que tenía en todo caso que dosificarse en más de un ejercicio. Eso, 3 años. Gradual, hacerlo gradual. Sí, hacerlo gradual, porque está muy alto. Y bueno. Entonces, bueno. Pero es lo que dicen, pues, la parte de los. Oye, lo del agua también, Manzanillo, está curioso, ¿eh? ¿Cuándo va a aplicar lo de que en un lote baldío nomás te cobren media UMA? No, ¿cuándo va a aplicar que se cobre a las escuelas, a las oficinas y a los lugares, a todos? Pues eso lo determina cada municipio. Exacto, pero Manzanillo lo tiene instrumentado para aplicar. Claro. No lo han dejado aplicar. Bueno, ahora que ya salió la resolución de la Suprema Corte de Justicia, a lo mejor, sí. Entonces ya ella queda en la disponibilidad de que lo puede reactivar. Nomás que te voy a decir una cosa, las escuelas, perdón, los ayuntamientos están obligados a contribuir con el costo educativo. Ajá. Entonces compensa una cosa con otra. Bueno, una forma de colaborar es ayudar con el tema del agua. Pues sí. Porque si en una comunidad ocupas una escuela, pues ¿qué te va a decir la Secretaría de Educación? No te abro la escuela porque me vas a cobrar agua. No tengo. Pues no tengo para pagarte el agua, ¿no? Si no, con trabajo les pagan a los maestros de manera puntual, imagínate pagar el agua todavía. La luz no la pagan, ¿no? No, si la luz sí la pagan. Sí. Sí, contribuimos los ciudadanos que nos cobran el derecho del alumbrado público. El derecho del alumbrado ahí va cargado. Bueno. Que es un 10% lo que nos cargan adicional. Que es un cobro ilegal. Sí. Desde. Es el cargo inconstitucional, sí. Desde siempre. Desde el 73. Sí, se considera inconstitucional. Desde el 73, fíjate, tiene más de 50 años. Y no, y todo el mundo dice, es ilegal, sí. Sí, hay empresas como, por ejemplo, la Coca-Cola, las grandes Peña Colorada, las grandes empresas, se han amparado y lo han ganado. A mí se me hace extraño que el gobierno actual no haya promovido ahorita que se deje de cobrar, porque muchos de los que están en el gobierno
antes de ser gobierno, promovieron ellos para no pagar ese impuesto. Bueno, antes eran diferentes. Ah, y... No, ahora ya no. Oye, no. Antes se recargaban en la barra y pasaba uno la de tonil aquí, libre. Y hoy... La caseta. La barra de la caseta se le recargaban. Y... Ya casi no hay manifestaciones ya por eso. Sí. Los que las hacían ya no están para eso. No, los que las hacían ahora están cuidando. Pues que paguen. No vayan, claro, muchachos. Claro, no se cacho. Claro. Es curioso, pero es cierto. ¿Y qué ha sabido del 8? ¿Qué va a hacer siempre? Pues el 8, después de que subió su video donde se despedía de MC, de la dirigencia de MC. No, se despidió de la dirigencia de MC. De la dirigencia de MC. No ha vuelto a dar la cara. No se ha convocado a rueda de prensa en el partido. ¿En su moto? No sé si estará en su tienda despachando, no sé si andará por Canadá dando la vuelta. ¿Ya lo notificaron? No, pues como que ya de la moto. De los juicios políticos que tiene. Que ya está notificado, sí. Ah, ya está notificado. Me decía ayer Armando Rey de que están notificados todos, que el único que no ha respondido, hablaba de uno o dos, pero concretamente del exgobernador, que en lo que lleva la notificación por edicto que no ha respondido. Que hay que señalar de que pues apenas lleva, de los 30 días hábiles que le habían dado, pues apenas lleva menos de 10 días hábiles, porque aunque se notificó desde el 8 de diciembre, pues nada más trabajaron... ¿No pasó el mes? No, sí, pero como le pusieron ahí días hábiles, nada más lleva los días hábiles del 12 al 16, porque a partir del 16 el Congreso declaró días inhábiles hasta el 9 de este mes. Ah, entonces le dio chance. Entonces... Todavía le cuelga todo este mes, yo creo que hasta febrero, para que el gobernador... ¿Y es procedente la notificación por edicto? Sí, pues insisten en que sí. ¿Por estrados, no? Sí, por edicto. No propiamente estrado. Hay edictos y estrados. Los edictos son la página electrónica. Los edictos son los que se publican en la página. En los periódicos. Periódicos o la página electrónica. Y el estrado es la notificación en las oficinas o afuera del juzgado. Exacto. Que de acuerdo a la notificación que hicieron, dicen que debe estar en los estrados del Poder Judicial, creo que del Congreso también, y creo que de los municipios. ¿Y de cuál exgobernador? José Ignacio Peralta Sánchez, el juicio político, sí, que se le está... No, y ya últimamente no ha salido, todavía el año pasado se le vio en lo del PRI, algo que andaba él por allá, pero ahora ya últimamente ya no. Pero el 8 ya está notificado. Es lo que dijo Armando, es que sí. ¿Tú vas a ser candidato a senador, candidato a alcalde? Yo creo que el Senado. ¿Al Senado va? Yo creo que el Senado, sí. Sí. Yo creo que la alcaldía... Pues mira, ha perdido varias elecciones estatales, creo que cuatro. Sí. Y las alcaldías las ha ganado. Y aparte, sí, pero también yo creo que buscaría el Senado, porque en un momento dado de que se le implemente, se le haga realidad efectivamente el juicio político, pues como él ya no es presidente municipal, no lo pueden destituir. Entonces lo único que le queda es la inhabilitación. Pero es para cargos estatales y municipales. No, hay convenios. Sí. Donde se hace extensivo a lo federal, discúlpame. Facilito, fíjate que... No, olvídate. Hay convenios en ese sentido. Déjame checar eso. Porque sí, chécalo y verás. Ahora, me imagino, él no iría a la por votación. Sería la pluri. No, ¿cómo que es? No, es el que le acepta los votos. ¿Por qué si le van a regalar una pluri? Si MC las puede tener para ellos, para sus dirigentes nacionales. Fue un buen elemento. Ahora, la ciudad de Colima, en el municipio de Colima, Margarita, como candidata a alcaldesa, sacó más votos que Leoncio como candidato a gobernador en Colima, en la capital. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que puede ser candidato otra vez? Puede ser candidato a la alcaldía. Si Margarita busca la reelección. Busca la reelección y puede ser Locho el candidato de Movimiento Ciudadano. Tiene las dos opciones en un momento dado, hay que ver qué dice el partido también. Pero ella quiere ser candidata a la alcaldía. Sí, ¿verdad? Quiere reelegirse. Quedarse ahí. Sí, se ha mantenido a gusto, se le ve que está a gusto en su función. Sí. Y por el Movimiento Ciudadano hay otros tiradores, está Nacho. Nacho Vizcaíno a la alcaldía, bueno, está Federico Rangel. Federico Rangel, está Remedios Olivera, Remedios, pues también puede ser la dirigente de Movimiento pues Ciudadano, es una gente muy institucional. Sí. Puede ser ella la dirigente, ¿eh? También se habla de Insúa. De Héctor Insúa. También. Porque Insúa fue compañero desde la prepa. De Clemente, ¿no? No, de Enrique Alfaro, en la prepa de Jalisco. Sí, tenían. Son amigos. Sí. Entonces, también de Clemente.
Entonces, esa amistad es lo que le puede permitir a él. El que llegue a la dirigencia. Hay que recordar que ya fue el coordinador de campaña de Locho en la pasada elección. Sí, por indicación de ellos. Sí. Y los de PAN, sería necesariamente la alianza, porque ellos no se mueven ahorita, gran cosa. Pues mira, el que se está moviendo por el PAN es Riul. Nada más. Riul aspiraba a la presidencia municipal y parece ser que ahora aspira al Senado por la alianza. Oh. Entonces, vamos a ir aliados con el PAN y con el PRD, yo no tengo la menor duda. Y ahora vamos ya, está casi concretada la de Coahuila y la de Estado de México. Entonces, en la elección del 2024 vamos a ir aliados. ¿Y el PT? ¿Qué va a hacer? El PT y el Verde van con Morena. Sí, pero ¿qué va a dejar? ¿Joel va a dejar ya suelta ya la...? No, bueno, Joel va a plantear que la alianza le den una senaduría. Otra vez. O sea, repetir. Claro, ¿o meter a su mujer? Puede. ¿O meter a su...? ¿Meter a su mujer y ir a buscar la Diputación Federal? Bueno, si le dan al PT una senaduría, yo lo dudo porque sería de las de Morena. Y Morena tiene para la senaduría a Viridiana. Tiene a Virgilio, que también la quiere. Gaby Benavides, que también la quiere. Y tiene a la presidenta municipal de Manzanillo. O sea, no es que no tengan a quién, Morena. No. Entonces, el y la plurinominal ya está apartada. ¿Ya? ¿Para quién es? ¿Ya? Sí. ¿Para quién? Pues, ¿para quién? Se llama Arnoldo. ¿Será? Pues, Arnoldo Chávez del PRI. Bueno, queda otro Arnoldo. Bueno, Arnoldo Benavides. Bueno, puede ser. No, y te voy a decir una cosa. En un momento dado, César Yáñez es un candidato de Morena también. Y el hecho porque les tienen que dar una negociación al final a la gente de Adán Augusto. Sí, aquí no en Colima, todo, y aquí en Colima ya se ve quiénes son la gente de Adán Augusto, los Yáñez. Les pueden dar una posición también. Claudia puede ser candidata. Ahora, momento. Para todo, sumarlos, pues. Todo va a depender de quién va a ser el que gane de las corcholatas. Sí, pero mira, pero tiene su complejidad. Sí, claro, tiene que acomodar. Si es la señora Sheinbaum la candidata, quien será mano en las definiciones es Indira Vizcaíno. Pero también, ¿de qué manera vas a sumar a los otros? Sí, tienes que negociar y acomodar. Porque si va a ser Adán Augusto, la compensación o la consolación se lo van a dar a los que estaban con la señora Sheinbaum. Les van a dar cargos de consolación. Claro. Pero si es la señora Sheinbaum, le va a dar cargos de consolación a los de Augusto. A los de Augusto o a los de Brad, si es que no se salen y la buscan por otro partido. Ya no digamos a los de Monreal están fuera. Sí, sí. Aquí la senadora Griselda juega con Monreal. Sí, sí. No juega ni con Adán Augusto, ni juega con Claudia. Con la señora Sheinbaum. La gente del gobierno del estado sí juega con la señora Sheinbaum. Nos dicen aquí que Locho va a ser candidato a senador por MC, dice, por eso renunció a la dirigencia. Locho Morán renunció por acuerdo con el gobernador de MC y se va a dedicar a hacer campaña para la senaduría y para la presidencia. Está bien. Ya veré. En otro mensaje nos dicen, Locho es un farsante, enemigo del pueblo, trabajador. Ah, bueno, es un político que tiene una votación. ¿Y que se mueve? Que le puede garantizar votos, ¿no? No, ya le sabe. Anduvo de diputado federal, anduvo... Ya le sabe. Presidente municipal dos ocasiones. Dos veces, ya. Fue diputado federal. Ya sabe brincar el bebé leche. No hay ningún problema. El bebé leche. No se llama así. Bueno, el avión ahora. El avión. Bueno, pues así está la cosa. ¿Qué más? ¿Y quién está sonando aparte de Riul por el PAN? Ahorita es el único visible, de Acción Nacional es el único visible. No, pues seguramente la dirigente, ¿no? La dirigente, perdón. Julia también quiere ir pues claro. La fórmula del Senado. Si no, ¿qué va a hacer? Pero mira, esto es muy sencillo, para no hacerse mucho bolas. En la alianza que va al PRI, el PAN y el PRD, independientemente de quién sea el candidato a la presidencia y la candidatura a la jefatura de gobierno, porque ahí va a haber una negociación. Por ejemplo, en el Senado, son 32 senadores, son 32 fórmulas,
¿Sí? Entonces, en una negociación con el PAN, le podrán dar 14 al PRI en la primera y 14 en la segunda. Wow. Y el PAN también, 14 en la primera y 14 en la segunda. ¿Y el resto, ¿sí?, para el PRD? Porque hay 32 primeras y 32 segundas candidaturas. Son dos senadores por estado. Entonces, al PRI le pueden dar 14 posiciones en la primera y 14 en la segunda. El PAN puede tomar también 14 en la primera y 14 en la segunda, y son 28. Y las otras 4 pueden ser para el PRD. Entonces vendrá una negociación del género. A ver, PAN, tienes 14 en la primera. La mitad 7. Hombres y mitad mujeres. 7 y 7. Y tienes 14 en la segunda. A ver, mitad hombres y mitad mujeres. Y con el PRI igual, y con el PRD, si le dan 4, le quedarán las 4. Entonces sí tiene que tener. Entonces, material. Aquí en Colima, en una lógica normal, de la fórmula del Senado, uno será del PRI y otro será del PAN. Y a las diputaciones federales igual, uno será del PRI y otro será del PAN. ¿Qué puede suceder? Que el PAN diga, a ver, Guanajuato. Déjame las dos. Déjame las dos, porque yo tengo ahí cuadros, sí, tengo de sobra. Fuerzas, ¿eh? Ah, bueno, en Colima te va a dejar dos al PRI. Sí. Que digan en Aguascalientes. A ver, el PAN, yo las quiero las dos. ¿Verdad? Déjame las dos. ¿Sí? ¿Sí? En Chihuahua. De ganar. En Chihuahua, en Guanajuato, a ver, en Chihuahua. A ver, vamos a decir, yo quiero las dos ahí, les doy las dos en Zacatecas, les doy las dos en otro lado, ¿no? ¿Sí? Y hay negociaciones que van caminando. Miren, en el Estado de México, la candidatura a la gubernatura es para el PRI, la Alejandra del Moral. Y ahí va a haber dos senadores. ¿Sí? Ahí, ¿quiénes van a ser los senadores? Los candidatos. El candidato del PAN, Enrique Vargas, que aspiraba a la gubernatura. Uh-huh. Y Ana Lilia Herrera Ansaldo, que también aspiraba por el PRI, que ya fue senadora. Entonces, con eso se logró ya la alianza con el PAN y también la alianza literal del PRI. Uh-huh. Entonces, esto ya está caminando, lo de la alianza. ¿Le dejarán alguna diputación federal a PRD? Al PRD le van a dar una diputación federal o algunas, que en el Estado de México tiene un 5-6%. Tiene ahí algo. Entonces, este año es en el Estado de México las votaciones. Sí. Este año. Y a fin de año, en diciembre, ya habrá candidatos. Por eso digo. Para este año habrá candidatos ya a la presidencia. ¿De la alianza o de todos? De todos. De la mayoría, sí. Bueno, sí, ya. Sí. De todos, te vas a fijar que ya va a haber. Sí, pues aquí estamos en lo preelectoral ahorita. Entonces aquí en Colima, pues vamos a ver cómo se pone Manzanillo. Manzanillo, la presidenta municipal, aspira al Senado. Ya sí. Se religió y le fue bien. ¿Sí? Rosy Vallardo aspira a la presidencia municipal. Ah, pero del lado de la presidenta municipal... Tiene a Marta Cepeda. Marta Cepeda, que siendo dirigente del PRD, expulsó a Indira del PRD. Sí. Es un pleito personal. No, es político. Es político antiguo. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, la presidenta no únicamente va por el Senado, va también por la presidencia municipal. Sí, no va a dejar votado ahí. Porque van a aspirar a la gubernatura en la que sigue. Ah, es correcto. Y le van a enfrentar a Marta, a Rosy. ¿Sí? Y ella va a ir por el Senado. Ella va buscando. Bueno. Buscando. Yo creo que va a ser mano Indira. Gane o pierda la señora Sheinbaum, Indira va a ser mano. ¿Por qué? Porque si la señora Sheinbaum es la candidata a la presidencia, Indira es mano, porque está jugando con ella. Tiene todas las cartas. Si no es la señora Sheinbaum, para que Indira les ayude en la elección, necesitan negociar. Si es que les ayuda. Necesita que le den posiciones. Ahora, ¿verdad? Por Morena al Senado también, estamos contando aquí lo local, pero también dentro de los locales tenemos los que están en las grandes ligas, ¿no?
está Mario Delgado. No, pero Mario no va a ir de senador por Colima, él puede ir por el DF. O él puede ir en la pluria, él va a hacer las listas junto con el presidente. No, él no tiene problema, él va a ir en la lista. Está él y está César Yáñez, ¿no? No, César sí puede ir por Colima. Entonces, las pluris son las buenas. César puede ir por Colima. Cuidado. Excepto que el candidato sea Adán Augusto. Ah, sí. Sí, porque si es Adán Augusto, César no peleará del Senado porque se irá al gabinete si gana la elección, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, pero como andan las cosas ahorita en la intensidad de voto que quieren imponer o quieren proponer para Sheinbaum, Adán Augusto lo he visto yo muy bajito. Igual no, que Brad. No, ya está en 12 puntos, en 13. ¿Sí? ¿Está creciendo? Y a la hora que el presidente diga, ese es mi candidato, sube. No, como por arte de magia. Sí. A ver, esto que le está pasando a la señora Sheinbaum con el metro. No, sí, le está pegando. No es cualquier cosa. Le está pegando. Por un lado, una semana antes el Tribunal Electoral le ordena que baje todos los espectaculares. Sí, la señora Sheinbaum es una candidata espectacular. Sí. Porque no está en los espectaculares. Y la alianza PRI-PAN en la Ciudad de México se va a llamar Va por el Metro. Porque es un pleito entre el metro y la señora Sheinbaum muy, muy abierto. Sí, claro. Sí, sí. Ella se empeña en destruir el metro y el metro no se deja. La otra vez fueron unos tornillos, ¿sabes qué fue? Pues ahora fue que se paró adelante. ¿Para qué se frenó el de adelante? Y llegó el otro y le pegó. Oye, pero de veras no mató al conductor. Está delicado el chofer. Sí, al conductor. A los 4 o 5 quedaron prensados. Sí, está delicado. Sí, hubo dos muertas. La niña esta de 18 años de la UNAM. Uh-huh. Y la otra, políticamente, murió la señora Sheinbaum. Pues fue muy duro. Andaba en Michoacán. Llegó 3 horas tarde. Sí. Y espérense, ahorita. Por eso no querían sacar a la gente. Porque querían que llegara ella. ¿Aquí a la foto? Sí. ¿Iba a la foto? No, sí, dejaron a la gente. Ya a los 40 minutos fue tanta la presión que empezaron a sacar a la gente. Querían que llegara ella para que empezaran a sacar a la gente. ¿Sí? Pero yo estaba en Michoacán. No, es que ya viene la señora. Sí, pero pues iba apenas por el libramiento para el helicóptero. Pero ella, ¿qué? ¿No es enfermera? ¿No es paramédico? No, bueno, pero qué mejor foto que yo auxiliando. Ah, bueno. Sí, pero ahora con la visita de Biden y de Trudeau, la escondieron. No la quisieron exponer a los medios, ¿eh? No, y era... Como si la ven ahí en el folclore, le va a decir, oiga, váyase a ver a los del metro. Fueron 107 heridos. En esta vuelta. En esta ya vuelta. Ya se nos olvidó la otra. Y luego, para acabarla, le matan a una persona también ahí en la tortería. En la Polar. Sí, en la Polar. Es la birrería más famosa de la Ciudad de México. Sí. Y el tema fue por la propina en la cuenta, sí, ¿eh? Fue una tontería eso. No, lo peor, que era el dueño, ¿no? No. De los principales administradores de ahí. No, ya los agarraron a todos. Está el dueño y están los capitanes de meseros y todos. Muy, muy. Y está clausurado. Muy lamentable. Lo que te dice, pues, independientemente de lo lamentable de esos hechos, es el ánimo de rijosidad. Sí. El ánimo de violencia que prevalece en el país. Sí. Es el tema. Pues sí. Porque ¿cómo matas a un cliente? Así. Y lo que los matan son los meseros y. Y los administradores, a un cliente. ¿Qué no se les ocurre pensar que les van a clausurar? Pues sí. No. Pues ¿cómo que no? ¿Qué están? Los sacamos. Y o sea, es el ánimo de rijosidad que hay. Sí. De valemadrismo. ¿Vamos? Que les vale gorro el incurrir en actos de violencia. Es que estamos predispuestos ahorita. Escuchas. Oye, si la ministra de la Suprema Corte viola la ley, plagia una tesis. Por cierto, ese tema no ha concluido, ¿eh? Ya la UNAM, ya el Consejo Técnico, la Facultad de Derecho, va a dictaminar cuál es la sanción a la directora de la tesis. Sí. Y el decir que va a haber una sanción para la directora de la tesis, ya están aceptando y reconociendo que hay un plagio. Así es. Pues porque le van a poner ahí las 4 tesis que tienen. Pues sí, puede ser. Y se va a reunir ahora el Consejo de Ética, ¿verdad? El de Ética. Sí, es que más que el tema legal, ya percibió el delito. Sí.
El tema es sí, ético, claro. ¿No? Es ético. Y ahora lo que van a determinar es precisamente que no se vuelva a... Oye, pero qué aventada la ministra, con todo en su contra, decide competir y sostiene su candidatura. No es que la retira. No, te voy a decirle, no. Yo solo voy. No acepto y punto. No. Pues, oye. Eso te habla, fíjate, del caso de la Polar te habla del ánimo rijoso, del ánimo violento que hay. Y el caso de la ministra te habla del ambiente de desprecio a la ley. Ah, pero pues tampoco se entra en Maya. No. Ah, no, pues es lo mismo. Oye, aquí no, está violando, señor, está rompiendo cenotes y esto y aquello. No es cierto. Ni los veo. ¿Cuáles? No, es lamentable. Los Jaguares ya se fueron por un lado, ¿no? Los Jaguares eran el equipo de fútbol de Colima. Ya se fueron. Ya se fueron. Los Tecos. ¿Cuál problema? No, está sí. Caótico el tema. Bueno, ¿qué más tenemos? Sí. Pues que tenemos en lo local que mañana, por fin, después de 25 días, regresan los diputados al Congreso. Ah, mañana regresan. Van a tener sesión a las 11 de la mañana. Tengo entendido, van a meter 3 dictámenes. Oye, pero les presentó una denuncia a la alcaldesa de Manzanillo. Sí. Al Congreso. Sí. Está muy molesta. Muy molesta, sí. Y se los puede ganar, ¿eh? ¿Por qué? Porque la denuncia es por haber aprobado el presupuesto. Por haber. ¿Por qué se los va a ganar? Sí. Porque Es una pregunta, yo. A ella le debieron haber aprobado su proyecto o un proyecto modificado. Ah, no, son cosas diferentes. Ella está denunciando al Congreso, a los diputados que aprobaron el presupuesto del Estado. Ah, el del Estado. Sí, no, sí, no es su asunto. No, el de Manzanillo, sí. No, porque ahí está acusando a los diputados de Morena y también a la diputada Lisi. Ajá. Ella votó el presupuesto a favor. Sí. Ella dio una explicación por qué lo votó. Pero su asunto de ella, el otro, el particular, Lisi lo votó a favor en la comisión. Sí. Y sacó la mayoría en la comisión. Sí. Y en el pleno, ella votó a favor. Morena fue la que votó en contra. Sí, sí. Entonces, el tema de la denuncia es... No, la presidenta de la Comisión de Hacienda estuvo bien en las dos partes, ¿no? Por un lado, en el dictamen que modificaba las tablas de valores catastrales. Ella y por la otra, la reforma del artículo 13 de la Ley de Hacienda del municipio de Manzanillo. A ver, si no pasan las tablas catastrales, está el plan B, que es modificar el artículo 13, donde señalaba ya cómo... Ahora quedó pendiente de aprobación, porque en el pleno lo rechazaron, ¿no? Lo rechazaron. Pero sí van a hacer algunas modificaciones. No. O ya quedó rechazado. No, es que ya que lo rechazas, se lo tienen que volver a presentar, pero hasta que pase el periodo ordinario. A ver, sí, porque no puede presentar en un periodo lo mismo. Pero ¿y qué pasa con los cobros actuales? Hasta abril. Oficialmente. Yo por eso le decía, en la manera en que reprobaron la modificación del artículo 13 de la Ley de Hacienda, buscaron amarrar de manos ahora sí el Ayuntamiento de Manzanillo para que no cobrara, para que no tuviera recursos frescos, porque en un transitorio venía específicamente de que en tanto se reformaran las tablas catastrales, se le permitiera al Ayuntamiento seguir aplicando las tarifas que anteriores se mantuvieron en el 2022. Pero ¿sabes por qué no el argumento de Morena? Ajá. Porque en el 22 no fueron las tablas aprobadas en el 22, sino porque venían siendo las aplicadas en el 21. Ajá. Entonces estaba prorrogando ya por 2 años consecutivos las mismas tablas. Ese fue el tema de la discusión. El argumento que tuvieron, sí. Sí, el Morena lo echó abajo. Sí. Sin embargo, la Comisión de Hacienda, que preside la diputada Lisi, lo fundamentó y dijo que era procedente. Sí, procedía. Y lo aprobaron a favor de Manzanillo. Sí. Y mañana. Y ya en el pleno Morena lo aprobó en contra. Ah, pero ya no se toca mañana el tema. No se toca. Porque no hay nada, no hay iniciativa. Bueno. No hay nueva iniciativa. Entonces, ¿lo que cobre de predial Manzanillo es ilegal? Es pregunta. Desde mi punto de vista, sí, porque en el dictamen que aprobaron, en el segundo dictamen de reformas a la Ley de Hacienda, ahí específicamente venía que se le permita al Ayuntamiento de Colima de Manzanillo aplicar las tarifas que estuvieron vigentes en el ejercicio anterior. ¿Y Morena lo votó en contra? En el 2022, Morena votó en contra junto con sus aliados. Uf. O sea, yo voto en contra de que ella siga cobrando. Ah, insisto, pues, entonces, está muy molesta por eso. Ahora, ¿qué hace? Bueno, pues ella puede interponer un juicio
y se los ganaría en ese caso. Por eso, en la discusión que se hizo el 16 de diciembre, tanto el coordinador del PRI como el coordinador de Acción Nacional dijeron que se agregue textual lo que vamos a decir aquí. ¿Por qué? Porque en caso de que haya un recurso, una responsabilidad, un recurso, que quede especificado cómo votamos los diputados del PRI y cómo votamos Acción Nacional, sí. Porque nosotros no queremos cargar con el muerto. Nosotros estamos a favor de que el ayuntamiento tenga recursos y sí. Ustedes no quieren. Tengan la facultad legal de cobrar. Así es. Sí. Pero se argumentaba en aquel entonces que en el ayuntamiento no los habían aprobado. ¿No te acuerdas eso? Cabildo. Que el cabildo no había aprobado con la mayoría suficiente. Que traía vicios. Que traía vicios, pero la Comisión de Hacienda dijo, nosotros no vamos a investigar si hay vicios, sí, claro. O no. Nosotros tenemos aquí un acta del ayuntamiento que valida que está bien aprobado. Así es. Y por eso, y para por eso lo aprobaron. Sí, y decía también la Comisión de Hacienda, para retirarla, pues que se requiere que el mismo cabildo, en sesión de cabildo, acuerden solicitarle al Congreso que le regresemos lo que nos hicieron llegar para que hagan las correcciones. Pero no lo hicieron así. Tú síndico, te juntaste con un grupo, somos mayoría, es que hay que pedirle directamente al Congreso. Sí, no. Es que el Congreso y sobre todo la Comisión de Hacienda tiene la obligación, en todo caso, de aprobar. Sí, claro. No se la puede... No se la puede reprobar al cabildo, porque la facultad es del cabildo. Sí, la autoridad son ellos. La autoridad sí. Son ellos. Sí. Bueno. Así es. En la, pues ya mañana en la autonomía municipal que tiene. Entonces, bueno, vamos a ver en qué termina esto. Esto todavía va a dar de qué hablar. Por lo pronto, mañana tengo entendido, van a meter 3 dictámenes, 2 que presenta la Comisión de Estudios Legislativos, de algunas iniciativas que venían rezagándose. Hay algunas que tienen hasta 3-4 años ahí, no sé cuál vayan a meter, vienen 2. Y la otra... ¿Y juicios políticos? ¿No hay juicios políticos? ¿Mande? No, todavía no entran. Eso es, apenas la Comisión de Responsabilidades va a pasar a la segunda etapa, que va a ser analizar lo que respondieron a todos los que notificó. Uh-huh. A todos los que notificó. ¿Y el caso de la villa de que le fincaron juicio político a todo el cabildo, cómo va? Por el caso de los mototaxis. Todo está caminando normal, o sea, todos van al mismo tiempo, según eso Armando Reina dice que los 11 juicios que tienen van caminando todos juntos. ¿Cuántos juicios políticos han sacado en un año? Ninguno. Pero todos van caminando. Van caminando. No, más no preguntas a dónde. Entonces, que ahorita van a pasar a la segunda etapa, una vez que fueron notificados todos, excepto en el caso del exgobernador, que no se ha dado por enterado, ya los demás ya hicieron llegar su documento para externar lo que a ellos conviniera. Entonces, la Comisión de Responsabilidades, en base a eso, o se da por satisfecho o lo cita para que sigan ampliando las pruebas, y ahí viene la historia. Va a ser un gran show. ¿Sí? La historia sigue. Va a ser un gran show, no va a haber nada. No, nada para nadie. Yo también así lo veo, ¿no? Tiempo nada más. Y el otro dictamen que van a aprobar el día de mañana, la Comisión de Educación y Cultura había presentado una iniciativa para que se entregara la medalla Rey Colimán a José Miguel Romero de Solís. José Miguel Romero de Solís, pues todos lo conocemos, investigador, un investigador, muchos años al frente del archivo histórico del Ayuntamiento de Colima. ¿Esa medalla es nueva? No, esta medalla es desde 1962, pero se ha entregado, creo que nada más se ha entregado como 3 o 4 veces. ¿Sí? Al último que se lo entregaron creo que fue en el 2015 o 2016 a Rafael Samarripa. Fue el último que se le entregaron. Pero se ha entregado, no, déjeme el viernes, espero. Te cargo el dato, ¿no? El dato de quiénes la han recibido, pero creo que no pasa de 5 personajes. Bueno, pues ya nos vamos. Y esto se lo van a entregar a José Miguel Romero de Solís en el marco de. Estamos ya en el marco de los 500 años. Fíjate que hace falta un homenaje para don Genaro Hernández Corona. Don Genaro, sí, el maestro Genaro. Falleció. Sí. Lamentablemente, en fechas. Sí. Pero no vi de parte del gobierno, del sector educativo, nada. Un reconocimiento, nada. Algo que... Mínimo de la Escuela Gregorio Torres Quintero. Que lo merece don Genaro, Un historiador, un maestro, un historiador acucioso. Sí. Yo creo que era el único colimense que tenía la mejor hemeroteca de todo el estado. Mejores periódicos desde los antiguos. Sí.
más que el Estado, más que la universidad. No, un maestro ameritado y que valdría la pena que el gobierno le hiciera el homenaje que se merece. Sí. Bueno, está la oportunidad en la conmemoración de Colima, ¿no? ¿Tú crees que se les va a ocurrir? Bueno, ahí está la idea. Chance la agarra. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias. Ya nos vamos, Fernando. ¿Qué les decimos a los seguidores? Pues que nos vamos a ver aquí el viernes. El viernes. Nuevamente, si nos dan. Yo reitero que nos dé el tema. Claro, estaremos pendientes para que no sea únicamente los acontecimientos que están sobresaliendo en el ámbito internacional, nacional y local, sino también lo que ustedes participen. Bueno, Ramón, ya nos vamos. Ya nos vamos, nada más aquí, mira, le doy lectura los últimos mensajes. Nos dicen, empezó con el pie derecho a propósito, este 2023, hay que seguir así. Excelente programa, feliz noche, saludos a todos. También acá nos dicen, saludos para el licenciado Fernando Moreno Peña. Saludos, Leonel Ramírez Vega, también Francisco Javier Jiménez. Saludos. Buenas noches, saludos cordiales al licenciado Fernando Moreno y a los conductores de este magnífico programa, Magali Regalado Rangel. Saludos, licenciado Fernando Moreno, saludos. Aquí presente. Y tenemos aquí otros más, algunos les ofrezco mis disculpas, se me pasaron algunos, son muchos los que nos llegaron, pero todos los podré consultar aquí, les vamos a dar lectura posteriormente y los vamos a responder. El viernes los esperamos, ya sabe, el viernes con mucho gusto. 7 de la tarde, ya sabe, allá en... Ah, el viernes es a las 7, ¿verdad? 7 de la tarde. Oye, ahí tenemos varios temas pendientes. El viernes... Sí, el viernes, antes de que se me pase a las 11 de la mañana del viernes, va a rendir su informe, el segundo informe de actividades, la presidenta del Tribunal Electoral del Estado, la magistrada Marilena... ¿Ya le dio el dinero? ¿Dónde? ¿Ya tiene dinero? No, este es el Tribunal Electoral. Ah, el de Marilena Díaz Rivera. El evento va a ser en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. El auditorio se llama, ¿qué? Carlos Salazar Silva. Entonces ahí va a ser el evento a las 11 de la mañana. Bueno, pues el viernes los esperamos, 7 de la tarde, el perchero, donde ya sabe, ahí le cuelga lo que quiera. Hoy, a propósito, ya nos vamos. Buenas noches, tenga usted excelente, pues que es martes, semana todavía. Apenas. Vayan al Rancho de Villa, las Encaladillas, todavía alcanza. La fiesta está en grande. Así pues que sácanos el dato que dijiste hace rato que van a construir un nuevo templo. Sí, de Ruirlo, sí. Sí, vamos a conseguir la información, sí. Porque sí. Creo, tengo entendido que esta fue la última celebración con el actual templo. Sí. Bueno, hoy inició la demolición. Sí, ojalá. Ya empezó, dicen que empezó la demolición, entonces bueno, vamos a ver si tenemos incluso la maqueta y cómo va a ser el próximo proyecto para presentárselos. Yo sé que sí puedes. Gracias, pase buena noche. Hasta la próxima.